Periodista Digital se acerca aquí al Hotel NH Nambi de Madrid para la presentación de la iniciativa Reconversión.es y vamos a hablar aquí un poquito con su mentor, con su impulsor, Alejo Vidal Cuadras. ¿Qué tal, Alejo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, de hecho, la presentamos hace 30 días ya y hoy lo que hacemos es un examen de lo que ha sucedido durante este mes y comprobar que todos estos acontecimientos confirman nuestro diagnóstico y nuestras recomendaciones que hicimos en su momento en la carta abierta cuando la presentamos. Sí, efectivamente, porque las perspectivas no pueden ser más negativas. Una prima de riesgo a 640, autonomías que piden socorro. Parece que sí, la hoja de ruta que planteaba Reconversión se cumple. ¿Cuál es el próximo paso? Bien, el problema, tal como indicamos en su momento y como los hechos confirman, es que el gobierno intenta salir al paso de la situación mediante medidas que aumentan los ingresos del Estado sobre la base de subir impuestos y recortes lineales y horizontales de toda la administración. Y en cambio nosotros decimos que lo que hay que hacer no es tanto poner énfasis en aumentar los ingresos y ahorrar sobre la base de esos cortes horizontales, sino disminuir el gasto estructural cambiando la estructura. Y esto es lo que el gobierno no acaba de dar el paso. Y es un clamor ya en la calle, en los editoriales, en la opinión pública, un clamor, yo creo, estruendoso, que eso es lo que el gobierno tiene que hacer y lo ha de hacer con un pacto de Estado con el otro gran partido. Pero es que ya teníamos que, esto ya tenía que estar hecho desde hace meses. Claro, ya lo que la gente se pregunta y lo que llama la atención, Alejo, es que, bueno, tú eres un hombre del Partido Popular y es el que haces este llamamiento, también con otras personas de otros partidos. Por ejemplo, estábamos viendo que el eurodiputado Federico Sosa Wagner, Francisco. Francisco Sosa Wagner se ha sumado a esta iniciativa. Pues exactamente, entonces, ¿cómo definir a Reconversión.es? Bueno, es una plataforma civil de personas que a título estrictamente individual, sin representar a ninguna organización ni institución, pues proponen un camino de salida y hacen recomendaciones al gobierno. Y lo hacemos con absoluta independencia de cualquier otra instancia. También, bueno, una iniciativa parecida o una propuesta parecida de este discurso para los ciudadanos es ya conocido. Alejo Vidal Cuadras viene diciendo esto desde hace mucho tiempo, pero porque la clase política no escucha o no quiere tomar el paso, sobre todo cuando la espada de Bruselas está ahí Sí. sobre nuestras Yo cabezas. creo que hay dos razones para esta parálisis a la hora de emprender esta reforma de la estructura del Estado que es tan absolutamente necesaria. Yo creo que hay dos razones. Una es que la urgencia de los problemas, lo urgente, impide poner la vista en el medio y largo plazo. Eso es un fenómeno bastante co común, ¿no? Y la segunda razón, y esa es más grave, es que esta reforma de la estructura del Estado afectaría directamente a los partidos políticos. Concretamente, disminuiría su grado de control y colonización de la sociedad, que es uno de los defectos de nuestro sistema. Y yo creo que esa segunda razón también está presente y esa es la que los partidos han de superar. Yo recuerdo que ha habido momentos de la historia de España en que una clase política ha propiciado reformas profundas de nuestro sistema por patriotismo, incluso en contra de sus propios intereses particulares. Esto es lo que hay que hacer Eso ahora. quería comentar, porque hemos visto que el gobierno ha tenido que asumir recortes, reformas de las que no estaba convencido, porque no estaban en su no estaban no, Bueno, no estaban en su plan de gobierno. ¿Cómo van a asumir sí. unas reformas de esas estructuras si precisamente no creen que haya que hacerlas? Sí, le diré una cosa, eso se va a hacer de todas formas, por las buenas o por las malas. Yo creo que es mejor que seamos nosotros mismos los españoles los que reformemos nuestro sistema institucional y político antes
de que lo tengamos que hacer bajo la presión de fuerzas externas y de forma, digamos, humillante. Entonces, yo creo que es mucho mejor que seamos nosotros mismos los que hagamos el diagnóstico correcto y apliquemos la oportuna terapia, a que la fuerza de los acontecimientos y instancias externas nos obliguen. Pero que esa reforma se va a hacer, le apuesto a usted lo que quiera que será así. Y hablando de apuestas, la gente lo que quiere saber es qué va a pasar. Es decir, ayer las televisiones tenían todo su marcador con la prima de riesgo subiendo y bajando. Usted, que por supuesto conoce Bruselas y tendrá sus propias informaciones, ¿qué se comenta por ahí? ¿Hay rescate o no hay rescate? Mire, por supuesto hay muchos factores de incertidumbre en el horizonte. Lo que sí podemos decir es lo que pasaría si pasasen otras cosas. Si el gobierno no se decide a demostrar de manera inequívoca y firme que está dispuesto a sustituir este Estado sobredimensionado, ineficiente, despilfarrador, complejo, por una estructura administrativa e institucional mucho más ágil, mucho más simple, mucho más eficiente, si no da una muestra inequívoca de que va a hacer eso, yo creo que nadie nos va a salvar de ser rescatados. Alejo, Vidal Cuadras, muchísimas gracias por atender a Periodista Digital y mucha suerte con vuestra plataforma. Muchas gracias.